principiantes de la vida. Para no decir que son principiantes, sino ya han recorrido un tiempo de pareja. Por tanto, ¿qué cosas valoramos del uno o del otro hasta ahora? ¿Qué valoras de tu pareja hasta ahora? Sea ¿están decididos a amarse y a respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, claro. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a seguir educándolos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, claro. Así pues, ya que desea encontrar el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Vamos por aquí. Yo, reina, te quiero a ti. Yo, Samuel, te quiero a ti, reina, como esposa, y me entrego a ti. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, reina, te quiero a ti, Samuel, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las malas penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Reina, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad ante ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es mucha novela, ¿ya? Donde estén nomás, ¿ya? Como una sola familia, dense fraternalmente la paz. La paz con todos. Nunca pasará. Si yo
Santo. Esposa. Solo un favor que puede pasar porque sea de otros, que sea de María, porque sea que pase más. Muy bien. Padre. Padre, ¿quién es? No, padrino. Sí. ¿Quién es padrino? Ah, no, usted es su padrino. No sean usurpadores, pues ya. Ya, padrino. Padrinos primero, ¿ya? Testigos al final. Padrinos y testigos. Muy bien, padrino. Padrinos tienen que ser ejemplo, ¿ya? Como padrino no es un diálogo, por cierto, ¿ya? Ahora sí, testigos. Venga,
Tres, una para las chicas casados. Y Gil. Y Gil. Y Gil. Muy bien. Tenemos la presencia de los recién casados de la parte del centro, mesa de honor, acompañado de los flamantes señores padrinos, sus padres también, sus papás contentos, felices de compartir la unión matrimonial de Reina y Samuel. Thank you.
Y en la transformación,
Vergara, Franco, Marge y Liz. Franco, Marge y Liz. Thank you.
y en la participación de Pilar Soto y Hermoso. ¿Dónde está Pilar Soto? Y su Hermoso. Un agradecimiento eterno al cielo
con mi madrecita Rita Chupiarti y mi hermano Teodoro Fanti Chupiarti. Dos grandes valores que me inculcaron a mí en la vida, las enseñanzas, los valores. Y siempre estaban pendientes que yo realice esta boda. Yo sé que papá Félix, mamá Rita, desde arriba, ustedes están viendo, pero en el espíritu sé que están acá presentes. Gracias a mi familia, de verdad que es una familia muy maravillosa, tanto mis hermanos, mis hijos, se pusieron las pilas, mis cuñadas, que viene de Huancayo, mi suegra, toda mi familia, de verdad, parte de mi esposa. ¿Cómo darte, no darle gracias a Dios porque se han venido desde tan lejos para participar en este acontecimiento de la boda de su hija y de su hija? Un agradecimiento muy especial también para mis padrinos, Víctor Vélez y madrina Nelly Palomino. De verdad que Dios me ha premiado al regalarme unos padrinos muy maravillosos. Yo de verdad que me siento muy feliz, muy contento, muy agradecido a Dios, que Dios me los puso para que yo pueda ser. Somos participantes de la iglesia católica, por si acaso, que siempre estamos ahí los domingos, los días de semana, estamos participando en el grupo Juan 23. Gracias a Dino Víctor Pérez, gracias a Madrid Amén para mí. Y de verdad que las palabras de repente me van sobrar. Y también un agradecimiento a mi hermanita Elizabeth, que ella ha sido, como le dije, ella sea mi mamá ahorita chupilla que siempre encantaba en ella. Porque ella estaba molesta y molesta y molesta con el matrimonio hasta que se logró su momento. Y ahí la hermanita Eli, el hermanito Panchito, que ya no tenemos el hermano mayor, ¿no? Pero está tú en representación de él. Es como un padre para mí. Él era como un padre para nosotros. Ese rol, siempre tú vas a levantar, siempre vas a estar ahí para darnos ese empuje que nos lo daba nuestro padre Teodoro Padre. Gracias hermanos, gracias hermanita. Y a ti, ¿qué deciste? Barbarita, como te digo. Reina, tú de verdad que has tenido ese empuje, esa valentía de estar siempre a mi lado en los momentos difíciles, en los momentos alegres, pero más difícil que alegres. Pero como dice, no, Dios recompensa todo sacrificio. Ha sido una mujer bien sacrificada, que ha soportado muchas cosas de mí. Pero ahí estamos en el camino de Dios, con tu compañía siempre, para poder ser felices toda una vida hasta que Dios nos diga vamos para arriba y te toca. Gracias Barbarita por ser esa mamá maravillosa, una hija maravillosa. De verdad que eres un hermano muy maravilloso para tus hermanos, porque tú eres la mayor de todos. Y eres de verdad que un ejemplo de seguir, una mujer luchadora que se ha presentado en mi vida. A mi lado, en los momentos más lindos. Gracias, Barbarita. Te quiero mucho, tú sabes, y también por los tres hijos maravillosos que me han regalado. Gracias, Marta. Muy bien, las palabras del novio, Samuel, Jorge, y ahora vienen, por supuesto, las palabras de la novia, Reina Calderón. Venga, un aplauso entonces fuerte para la novia Reina Calderón. Buenas noches. Familiares que han venido de lejos y también
madrina, gracias por aceptarnos por dos meses nomás, y nos hemos preparado. Pero gracias como nos ha acomodado, ¿no? Padrino, madrina, gracias, te agradezco porque quiero mucho, padrino. Y también a mi mamá que habla, la única mi mamá, y también agradezco a mi hermana Irma, a todos, y también a mi papá Vélez. Así que él me exigía, ¿cuándo te vas a casar? Mientras que estaba viva. Pero ahí estoy cumpliendo lo que ha dicho. Estoy cumpliendo lo que hemos hecho. Así que está feliz, mi papá está feliz arriba. Gracias. Reina, siempre hemos tenido una confianza mutua.
acerca cada una de ustedes, amistades, tanto de la hermanita de este parque, de la hermanita de Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y a divertirse y a tirar la casa por la ventana. Muchas gracias. Muy bien, ahí están entonces las palabras de nuestra amiga la banda izquierda Maldita Nelly. A continuación viene la participación de los hermanos del novio. En esta oportunidad vamos a brindar el micrófono a Elizabeth Parque. Venga, el aplauso entonces para Elizabeth Parque. Buenas noches. Buenas noches, familiares, familiares de mi cuñada, amistades todos en general. ¿Cómo no dar gracias a Dios por este día maravilloso que nos regala el matrimonio de mi querido hermano Samuel y mi cuñada Reina? Un matrimonio que se hizo en tiempo récord. Como te decía hermanito Samuel, hoy te casas, pero no significa que a partir de mañana vas a vivir mejor, vas a comer mejor, pero tiene lo más importante, que vas a recibir a Cristo Jesús cada día que vas a misa y vas a compartir esa experiencia con tu hermosa familia. Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que este matrimonio se está haciendo en tiempo récord, hubo piedras, pero ustedes han salido adelante. A ti, cuñada, cuñadita, tú sabes cuánto te admiro, cuánto te quiero. Yo estoy muy feliz, y cada 25 celebrábamos pues hoy, mamá cumple 4 años, 3 años y 4 meses, perdón, y papá hoy día cumple pues 2 años y 7 meses, y todos los 25, curiosamente, hoy 25 se casan mi hermano y mi hermana. Ellos están acá presentes. A ti, hermanita Nelly, tú sabes, nos conocemos hace 10 años. Sé la mujer que eres, con tu esposo, un matrimonio que siempre han tenido tropiezos, pero yo estoy convencida que mi hermano no se confundió en escoger a sus padres espirituales. Hoy, mis compadres, estoy muy feliz y orgullosa que ustedes asuman esa responsabilidad de guiarles en el camino del Señor. A mi familia, la familia de mi cuñada, gracias. Gracias, y papá Félix, Rita, mamita linda, misión cumplida, eso es lo que tú querías. Muchas gracias, familia. Muy bien, bueno, distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas noches, amigos y familiares. Primeramente agradecer a Dios por estar compartiendo en estos momentos el matrimonio, nosotros como testigos, el matrimonio que ya se ha dado, y el hermanito Samuel y la hermanita Reina. Con mucho cariño. Ellos lo han deseado por mucho tiempo, que se haga realidad. Hoy día lo han hecho realidad, por la presencia de todos ustedes y con todos los familiares que de uno y otro lugar se han hecho presente. Hoy día, mi hermanita, hoy día, mis padres están cumpliendo un día más de fallecido, y también recordar a mi padre, Alejandro Farge, que también seguramente hoy día está orgulloso de hoy día ver desde el cielo la unión de su hijo Samuel y su hermano Reina. Ellos, Samuel y Reina, se conocieron bien jovencitos, es una historia bien bonita. Ellos llegaron a la casa jovencitos nomás, Reina y una niña, él también chihuahua todavía en esos tiempos, se conocieron, y ahí nació el amor en la casa. Ellos llegaron y la señora Berna mandó que vinieron a vivir en la casa, y ellos muy jovencitos ya se enamoraron, y con el tiempo llegaron hasta la vida a juntarse. Y después, no, después vinieron ya los hijos, cuatro hijos que ellos han procreado, uno fallecido, Michelita, y los tres todavía quedan ellos presentes. Todas estas cosas, creo que en el camino,
cuando somos buenas personas nos llegan tanto de buena parte. Han llegado sus padrinos con el mejor cariño, ellos lo han elegido y ellos han aceptado de mucha voluntad. Ellos han dicho, cuando fuimos a pedir para padrinos, dijeron, qué alegría para mí recibir a estos nuevos hijos. Qué alegría para mí recibir a estos nuevos hijos. Lo han recibido con mucho cariño y no se han puesto ninguna objeción. Qué bueno. Felicito compadre Tito, compadre madre Nelly, felicito por ese mismo cariño que ha dado a la familia, especialmente a los novios, a los hijos. Y así de esta manera también felicitar a toda la familia, que ha venido de distintas partes de nuestra patria, especialmente la familia de Cocharcas, la familia de Michiñana, la familia también de parte del novio también de presentes. Y así les está bien. Y también yo quiero ser presente, felicitar a los hijos, a mi Luzca, a su esposo, también a Miriam, que le han puesto bastante cariño para que ellos, sus padres, se sientan felices y su mayoría celebren como se merecen este aniversario de bodas. De la misma manera también quiero mencionar a un personaje muy importante, que ese muchachito tiene bonita historia. Nació en la casa de Samuel y Reina, y nació ahí. Samuel y Reina lo mismo como padres. Y el niñito iba creciendo, y yo me recuerdo mucho cuando era niñito, él era hincha de un equipo que siempre es un campeona. Y yo creo que entonces se iban a jugar, se perdían, y Samuel con su látigo, ¿verdad? Los campos. Y han pasado los años, ahora ese muchachito, ahora cuida a su papá, le dice papá de cariño, y él lo cuida a su papá como si fuera oro. A veces su papá en el taller, compromisos que brindan, ¿no? Y él está pendiente, y dice, ya, pregunta, ¿ya llegó papá? Todavía. Y llama y se va al taller y lo recoge, lo trae con su casa. Qué bonito ejemplo, me estoy refiriendo a David. A David, el hijo de Maribel. Ese muchachito, como si fuera su hijo, a este compromiso con tanto entusiasmo y cariño, lo ha apoyado, y eso tiene un significado muy especial. Yo creo que el papá Samuel y mamá Reina deben estar orgullosos de David. Y así, de la misma manera también, quiero agradecer a la señora Berna, a la mamita Berna. La mamita Berna, cuando ya ellos venían elegidos ya en casarse, ellas desde un momento, ellas constantemente preparando, alentando, y como debe ser una madre, ¿no? Y ahorita yo creo que ella se siente feliz, la mamita Berna, que está acá celebrando el matrimonio de sus hijos, de la misma manera también a su hija, a Sarita. A Sarita también, la hermana de Reina, una chica también bien comprometida con la familia, alentando también, y ahorita ha tenido un compromiso que ella está apoyando bastante también a la familia. Y qué alegría ver esto, qué alegría ver la participación de los amigos, de los familiares, de la misma manera también a toda la familia Farnia, a la familia Farnia, que en una y otra forma se han hecho presentes y están contentos y felices con su participación. Yo creo que la fiesta es de todos, todos vamos a bailar, gozar y disfrutar este hermoso y maravilloso matrimonio que hoy está celebrando el Quinto Santo. Felicidades, hermanos, felicidades, mamita, que Dios los bendiga, y de la misma manera también a todos los familiares y amigos, que Dios me los bendiga, disfruten y diviértanse como se merecen. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vienen las palabras de la novia, nuestra amiga, la señora Fernandina, mamá de la novia, por favor. Buenas noches. Con secreto.
viene la participación de nuestra novia Sarita González. Buenas noches. Thank you.
gracias a la familia Padre, a la familia de la novia, a la familia Quimpe. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Verdadera Kipe.
Estamos bailando, papi. Ya vas a amargar, papá. Bonito. La familia en general, por supuesto. Thank you.
toca el turno a la familia Felipe, Felipe González. Claro, acá está. ¡Familia! Thank you.
Pues algo puesto a recibir, ¿no?
Thank you.
Mauricio Soto. Te resumo a Mauricio Soto, y fin, y fin, y fin. Eso. Y seguimos contigo. Ahora, dice. Thank you.
Gracias.
Deseándole muchísimas felicidades. Increíble.